Bellowing instructions to Charlie in round number 10. 9. Charlie needs a, a big finish for this fight. Edwards. Would the team, Dave, right to take the opportunity here, or would you have waited, say, a year or two? Adam, he's not disgraced himself. He's shown up. Especially at his weight class. You know, the guys tend to, and then when trying every round. Well, then, Dave, you struggled when you were in that division. So when I boxed, you know, way back, there was about 26 fighters in Britain. Now, it, oh, beautiful shot. Walk into it. Straight into it, and he's hurt badly here, Charlie Edwards. He's going to do very well to recover. He's got a minute left. He's got a hold. Does he have the experience to hold? Can he recover from that? I don't think so. Steve Gray holds it. It is over. John Real. Oh, big one. Ayun na. Kumalo ko, tumutugo, ha? And that just gives John Real Casimero a big target. Nakausap pa niya, yun. Kumbiyansa kasi, alam ni Casimero na kaya na yung suntok, eh. And you can see that the bleeding is really bothering Kenya Yamashita. Kaya nga, medyo si Casimero matras na rin eh, no? Another nice uppercut. Oh, wala na. Yep, yep. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Sama ng, yep. Sama ng tiklop. Oh, that's, this is messy. Si se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto. ¡Durísimo! ¡El betón de su rival! ¡No manda la lona! Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos. Lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad? El mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival. Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada. Vemos ahí cómo la estuvo lanzando. En repetidas ocasiones, rematado con la mano izquierda, no, porque ahí la falló. Seguía lanzando la mano, esa mano derecha volada. Y eso, pues, sí lo conectó bien. Tiene que cuidarse de esa combinación, Armando Santos, con la derecha volada y el upper de mano izquierda. Vamos a ver cómo cayó, cómo se fue a la lona. Con ese volado de mano izquierda a la quijada, wow, al mentón, al botón donde es el knockout. Wow, lo agarró de lleno. Durísimo, la verdad. Bueno, pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Ópera la cara. ¡Gol! ¡Sanadora, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. No, ya acabó la pelea, sí. Boxeo surafricano, tanto para blancos como para negros, fue su presidente y premio Nobel de la Paz, exboxeador Nelson Mandela, que tenía siempre apoyo a todos los boxeadores de esa época, pues tanto a Lelo Ledwaba como a Yanni Mungo, como a Tobela, y ojo que ha caído. Bueno, estábamos contando lo del boxeo surafricano. Y yo la velocidad de Casimero está sentido, está muy sentido. Vamos a ver si lo hace andar, a ver está si lo hace andar. Tocado. Va a seguir, va a seguir. Vamos a ver si lo aprovecha Casimero. Decíamos que era explosivo el filipino.
y madre mía, vaya susto le ha mandado a Zolan y Tete, y ojo que el combate, esto podría ser una auténtica sorpresa. Pues vamos a ver, porque Casemiro sabe que lo tiene sentido, el veneno está inoculado, vamos a ver porque Filipino intenta aprovechar para intentar destronar al campeón que está muy sentido contra las cuerdas, lanza manos el Filipino con calma, intenta buscar el hueco, y Zolan y Tete se cae, se desploma, vamos a ver porque le va a hacer la cuenta de protección, qué tiempo más bueno está ganando Tete, que no está recuperado, queda un minuto para que termine el asalto, queda un mundo, Jorge. Zolan y Tete parece que no va a regresar, parece que está más allá en el otro barrio. Y queda un minuto. Oh. Pega muy duro el filipino. Lo paran, lo paran, lo paran. Vaya sorpresa. Decíamos que Jonriel Casimiro era un boxeador de acciones explosivas que tenía que esperar, tener paciencia, jugó sus bazas. Lo ha hecho. Está haciendo mucho daño y sorprendió a Zolan y Tete. No se recuperó de la primera caída. No. Salió, pero le veíamos que estaba tambaleando, le desobedecían las piernas, le dio un poquito de vida ahí Steve Gray, le dio la oportunidad, pero prácticamente la segunda caída no respondía, no tiraba manos. Y al final, pues... ¡Qué sorpresa! Lo que hemos visto a un Jonriel Casimiro, vemos que hay hasta incluso lágrimas en la esquina del filipino, que ha conseguido una victoria tremenda. Ya había sido campeón mundial, pero hoy posiblemente ha conseguido la victoria más importante de su vida contra un Zolan y Tete. Y estamos viendo al campeón destronado muchísimos años conocer la derrota. Golpe en frío. Y es un boxeador, la verdad, que un tanto desconcertante este Jonriel Casimiro. Tiene esas cuatro derrotas, ha tenido sus... tropiezos, pero qué momento está atravesando. Fíjate, ganando por caos siempre hace muchísimo daño a pesar de la subida de categoría. Es que a ver si vemos el otro ángulo, porque es que le coge en el mentón. Míralo aquí. El árbitro. Sí. De la primera, ya está, le frena en seco. Sí. Durísima. Mira. Ahí le coge. Fíjate que es en la 100. Se queda ahí frenado en seco, pero fíjate la mirada perdida y el segundo golpe es aproximadamente a la altura de la 100 con ese golpe ascendente, con esa derecha con la que llega. Madre mía, el boxeador a sus 30 años, Jonriel Casimiro, que se proclama campeón, Gonzalo, en una tercera categoría. Lo fue en el mini mosca, ahora en el mosca, ahora en el gallo. Es su quinto triunfo seguido antes del límite. Advertíamos, la verdad que era complicado el combate. Sabemos que Casimiro pega, que es explosivo, que además ha ganado mucha confianza en eso. Pero era tan grande la desventaja física en relación a Zolan y Tete que, bueno, pues no pensábamos que iba a ser un desarrollo del combate tan vertiginoso. Nos ha sorprendido prácticamente. Fíjate que estamos eso contando, pues un poco lo que es esa historia del boxeo surafricano, el apoyo de Nelson Mandela a sus boxeadores, cuando nos sorprendió a nosotros y, sobre todo, y más importante, a Zolan y Tete, Jonriel Casimiro con esa acción explosiva que le ha dado a la postre pues ese campeonato mundial del peso gallo. Zolan y Tete, ya decíamos que ese año de inactividad era un combate muy comprometido, era un combate con mucho riesgo, le faltó quizá un combate de rodaje a Zolan y Tete, o no, o es que simplemente Casimiro ha estado mejor, le ha sorprendido. Pero, sorpresa, el favorito era Zolan y Tete, bastante favorito. Además, si en algún momento pensaban que Zolan y Tete no iba a regresar bien, podían obviamente haber dejado el título y ya no hubiese sido interino Casimiro. Ha vuelto. Sí, claro. Se encontraba bien, fíjate. Ahí estamos viendo la camiseta que lleva ese señor con el cinturón. Esa foto de Casimiro con su promotor, con Manny Pacquiao. Y bueno, aquí esto es la otra cara de la moneda. Sí, fíjate. El abatimiento del campeón derrocado. Un año sin subir al ring. Se tuvo que salir de las World Boxing Super Series. Tenía la posibilidad de enfrentarse en un combate soñado a Nonito Donaire y si ganaba a Naoya Inoue. Todo eso se le vino al traste. Volvió y ahora viene un filipino que es un auténtico guerrero itinerante, acostumbrado a boxear donde le digan. Ya decimos, 10 países en los que ha boxeado Jonriel Casimiro. Y da una auténtica sorpresa con esas acciones tan vertiginosas, tan trepidantes. Y que a la postre pues le han dado ese título del mundo. Una victoria tremenda. Le estábamos viendo mucha velocidad, potencia, destrucción. Se movía alrededor de Zolan y Tete, que parecía tener controlada la situación desde su atalaya. Esa acción, esa entrada, coincidiendo con un Zolan y Tete agachándose. Y esa mano derecha tremenda, durísima, que lanzaba Jonriel Casimiro.
que frenó en seco a Zolani Tete. Madre y mía, a partir de ahí todo ha sido un sufrimiento para un campeón, ex campeón ya, como el sudafricano, que sigue sentado abatido. Y obviamente qué bonito, pero a su vez qué duro es el boxeo en momentos así. Pues un descuido que ha tenido ahí Zolani Tete, le sorprendió John Riel Casimero y todo ese cuento de la lechera que estábamos teniendo sobre la posibilidad de que Zolani Tete, si ganaba Casimero, pudiera enfrentarse a Naoya Inoue en un combate que sería pues de muchísimo dinero y además de mucha repercusión para él. Y ha habido un hombre que ha venido aquí a saltarse el guión, que es John Riel Casimero. ¿Y de qué manera? ¡Qué sí. sorpresa! No, desde luego, ahí estamos viendo a Zolani Tente ya felizmente recuperado. Aunque eso sí, el disgusto, el abatimiento le va a durar siempre con esta derrota. Porque ahora el tercer asalto en las redes, Jorge, pues todos están comentando que es una tremenda sorpresa. Sí, sorpresón, sí. Lo que ha sido esta victoria tan contundente por parte de John Riel.